Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy os enseñaré a estampar sobre esmaltes de gel o semipermanentes. Los materiales que voy a utilizar el día de hoy son la lámpara LED de Madame Glam, la placa BPL52 y una plantilla para recoger los diseños. También voy a estar utilizando un lápiz de cera, retiracutículas, palito de naranjo, pinzas, estampador transparente, tarjeta scrapper, decoraciones acrílicas y un contenedor de triángulo. Los esmaltes que voy a utilizar son el Peel Off para esmaltes de gel de Madame Glam, la base, el color rojo burdeos, blanco especial para estampar y el Top Coat de gel. Para comenzar nuestro esmaltado en gel, empujamos la cutícula hacia atrás con un palito de naranjo. A continuación, aplicamos una base del Peel Off especial para esmaltes de gel. Este paso no es necesario que lo hagáis, pero yo lo voy a realizar porque este esmaltado dura alrededor de un mes y yo necesito grabar vídeos cada semana. En este paso es donde deberéis comenzar vosotros. Primero debéis aplicar la base en gel, con cuidado de no tocar la zona de cutícula. El día de hoy voy a estar utilizando la lámpara LED de Madame Glam. Como podéis ver, es muy pequeñita y ahí es donde se enchufa el cable. Tiene tres bombillas LED. Y esta lámpara vino averiada porque se supone que conectas el cable y al pulsar el botón empieza a funcionar durante 30 segundos y luego se apaga. Pero al venir averiada, al conectar el cable directamente se enciende y no tiene temporizador porque el botón no funciona. Secamos la base en lámpara LED por un minuto. A continuación aplicamos el esmalte gel de color. El día de hoy yo voy a estar utilizando el tono It's Raining Men. Aplicamos el color de igual forma sin tocar la zona de cutícula. Recordad que si nos salimos de la uña, retirar el esmalte antes de secar el lámpara, ya que al secar el lámpara se queda duro y no es posible retirarlo. Secamos el lámpara LED por otro minuto. A continuación, aplicamos la segunda capa de color. Volvemos a retirar el esmalte sobrante. Secamos el lámpara por otro minuto. Y por fin vamos a estampar. Voy a estar utilizando la placa BPL52. Para estampar sobre esmaltes de gel hay que seguir exactamente los mismos pasos que con esmaltes regulares. Voy a estar estampando con el esmalte blanco especial para estampar de CAD. Y el día de hoy, para recoger el diseño de la placa sin sobrantes, voy a estar utilizando las plantillas metálicas de AliExpress. Hay cuatro modelos. Os lo enseño uno a uno para que los veáis. Y esta es el modelo que voy a estar utilizando el día de hoy. Como podéis ver, tiene la forma exacta de las uñas en distintos tamaños y esa es la medida que voy a estar utilizando el día de hoy. Recogemos el diseño de la placa como haríamos normalmente, solo que ahora recoge el diseño con la forma de la plantilla. Y así evitamos el sobrante de las uñas y tener que limpiarlos. Y por último, voy a estar aplicando una capa del esmalte Top Coat de gel. Y al ser esmalte de gel, no importa que arrastremos el pincel por la uña, ya que el gel no correrá el diseño. Y antes de meter a secar el lámpara, voy a estar aplicando una piedrita de decoración acrílica en la uña. Aplicamos la decoración con un lápiz de cera.
Finalmente, secamos la lámpara por un minuto. Al endurecer el gel, la decoración se quedará pegada y no se caerá. Pero si queréis asegurarla mejor, podéis agregar otra capa de top coat. Y bueno, el último paso se me olvidó grabarlo, pero debéis pasar un algodón que no suelte pelusa con alcohol o acetona pura para quitar la capa pegajosa del esmalte de gel. Y en este último clip os muestro cómo funciona el peel off especial para esmalte de gel. Como podéis ver, podemos retirar el esmalte de gel rápido y fácilmente sin utilizar acetona pura ni limar. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he utilizado durante el vídeo, os dejaré todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo. Dejadme saber qué os ha parecido en los comentarios. Like si os ha gustado el diseño, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!